Podemos. Podemos. Bueno, ¿sabéis que Podemos ha subido el presupuesto para el Ministerio de Igualdad? 472 no eran suficientes, millones, 472 millones, han tenido que subirlo a más de 500 millones. Y encima se han traído colegis, ¿vale? Estamos en el gobierno para mejorar la vida de la gente. La prueba de ello son estas infografías. Estas 8 medidas ya forman parte del acuerdo de presupuestos, por si no los ves en las noticias. Dentista público, chicos. Esto le va a venir muy bien a Fernanda, que como sabéis acaba de quitar 2 molas del juicio, llega un poco tarde. Aumento histórico en dependencia, ¿vale? Bien, yo creo que sí. Yo creo que hay un aumento histórico en dependencia. Financiación para su despliegue en 2022. Ley de infancia. Educación de 0 a 3 años, ¿vale? Guarderías, básicamente. Grandes impuestos grandes para las empresas. No, impuestos para las... Es que claro, esto es difícil de leer. Las infografías estas de los grandes diseñadores de Podemos. Impuestos para las grandes empresas, 15% de impuestos a sociedades, increíble. Que esto siguen con la esta de que las grandes empresas aquí en España por lo visto no pagan impuestos, no pagan los suficientes impuestos. Siguen diciendo que en España pagan un 7% de impuestos, algo así, que pagan menos impuestos, tío, que en Irlanda o que estamos casi al nivel de los paraísos fiscales para esta peña. Yo no sé cómo las grandes empresas pagando tan pocos impuestos no están haciendo cola para invertir en España, es algo curioso, algún día me lo tendrán que explicar. Aumento de las pensiones mínimas y no contributivas, ¿vale? Igualdad, ¿vale? Antes se pagan 462 millones, lo han subido en 28 más bien 53 millones, 525 millones para políticas de igualdad, ¿eh? Y violencias, violencia lo que siento yo ahora. 284 millones contra violencias machistas, ¿vale? Pero esto no iría con igualdad. Bueno, pues son 284 millones contra violencias machistas. Hostia, ¿eh? No os dan ganas de... Y se preguntan que por qué no les vota la juventud. Me cago en mi vida, tío. Me cago en mi vida. Preparaos para el expolio, autónomos. Sí, sí, pero vamos, poneros el cinturón. Bueno, ¿sabéis? ¿Sabéis? You are transgender. 7 meses ya. Cada vez que pones a Carla un libro de historia o economía se suicida. ¡Muchas gracias, Franjaca! Bueno, sabéis que, como ya nos anuncian, van a subir el presupuesto el Ministerio de Igualdad, 284 millones contra las violencias machistas y todo eso. Y para ello, Isa Serra, Celia Meyer, que es la hermana de Tristan Meyer y la hija de uno de los históricos de Izquierda Unida, al cual... Bueno, no voy a decir nada. Carlos Sánchez Mato y María Naredo se incorporan al equipo del Ministerio de Igualdad. Ya era hora, eran imprescindibles. Yo no sé cómo el Ministerio de Igualdad estaba funcionando sin esta gente. Isa Serra, mucha gente ha recordado la condena que tiene esta señora a sus espaldas por llamar a una policía mujer. Recuerdo, a una policía mujer, a una policía nacional mujer, la llamó las siguientes cuestiones. Hija de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales. Si fuera tu hijo, tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro. Todo esto es una sentencia firme. Este es el tremendo y enorme refuerzo para nuestro Ministerio de Igualdad. Un aplauso. Por favor, aplauso en el chat, todos aplaudiendo en el chat. Tremenda incorporación. Gracias por tu compromiso, feminista Isa Serra. Gracias por tu compromiso con las mujeres de este país, sobre todo con las mujeres que forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gracias, Isa Serra. Aplauso social. Aplauso social. Aquí vemos... Me insultaron desde primera hora, y la recuerdo desde el principio de... O sea, desde el principio, estaban desde el principio y eran como... Tanto ella como la otra chica... ¿Qué bueno, tipo de insultos? Ellas dos, insultos por ser mujer. Sí, o sea, pero si nos puede... Pues hija de puta, que no te quieren nadie, que con todo lo que hemos luchado por la mujer, mira dónde estás tú ahora, que mis hijos se avergonzarían de mí, o sea, muchas cosas.
no en su comparecencia, usted no dice que quien dice eso es la otra mujer a la que usted identifica. Con respecto a Isabel Serra, usted lo que manifestó es que insultas a funcionarios actuantes con frases tales como hijos de puta, asesinos, vergüenza, me daría ser policía. Entre otras cosas. Uh-huh. Bien, pero usted... Perdón, figura la expresión entre otras entre cosas. Entre otras cosas. Lo que usted ha leído es entrecomillado. Es entrecomillado. Lo que le estoy manifestando es que con respecto a otra mujer, lo que ella manifiesta, sí que habla de que dirás a tus hijos te dirán mamá asesina, os pagan los mandos, pero eso se lo... Tu hijo tendría que tener una pistola para pegarte un tiro. Bien, pero esas referencias usted... En la comparecencia, usted dice que quien... Pobrecillo también, es que se pillaron un abogado, la Podemita, se pilló un abogado Isa Serra, que madre mía, tío. Ya podrías haberte cogido un abogado, aunque fuese un poco menos social y menos tal, ¿vale? Pero que no fuese tan canelo como este. Las manifiesta es otra mujer, a la que... La otra mujer a la que usted identifica. No, había varias gente y había dos mujeres además... que eran las que más, la voz cantante, la que más los llevaban, entre esta señora y otra señora. Y le puedo asegurar que tanto esta señora como la otra señora, todos esos insultos fueron dichos por ambas, por las dos. Vale. bueno. Para tener este abogado, mejor no tener nada, ¿eh? También te lo digo, Isa Serra. Para tener este abogado, mejor no tener nada. Y por cierto... Esto es coleguismo, ¿vale? El traerte a tus colegas Isa Serra, Celia Meyer, Carlos Sánchez Mato, María Naredo y traerlos al Ministerio de Igualdad un poco ya para living la vida loca, en plan de, bueno, ya que vamos a estar apenas un año y pico más, por lo menos vamos a explotar esto, vamos a reventarlo, porque yo espero que sea lo que le queda a esta gente, un año y pico más. Vamos a por lo menos ya montarnos la gran fiesta del pijama, traemos al resto de peñis con la que tenemos que colocar y que son amiguis, y que por lo menos aquí, lo que se dice, para que no tiren la puta al río, vamos a follar todos. Esto era lo que decía la buena de Irene Montero sobre este tipo de prácticas. Simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción. Les hemos dicho una cosa muy sencilla. Joder, no se escucha una puta mierda, Irene Montero, ¿por qué hablas tan bajito? Les hemos dicho una cosa muy sencilla, colocar a los amigos en puestos de responsabilidad. No se le puede dar volumen, ya están los te lo os juro que me ponéis de mala hostia cada vez que decís dale volumen a algo que está a tope y que se ve que está a tope y es que no tiene más puto volumen. Dale volumen, tío, ¿por qué no le das un poco de volumen? Les hemos dicho una cosa muy sencilla, colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción. Les hemos dicho una cosa muy sencilla. Colocar a los amigos en puestos de responsabilidad. En puestos de responsabilidad. Simplemente por eso, por ser amigos. Simplemente por eso, por ser amigos. Puede ser algo legal. Puede ser algo legal. Pero no deja de ser corrupción. Pero no deja de ser corrupción. ¿Vale? No digáis nada, no digáis nada, solo retuitead. Y es exactamente lo que voy a hacer. Votantes de Podemos, habéis creado la casa discurrando y malviviendo gracias a vosotros. No importa a quién pienses votar, el casoplón me lo vas a pagar tú. No lo dijo evidentemente, pero ¿y las risas, tío, que te puedes echar con esto? ¿Y las risas? Esto es un gran autozasca de manual, tío. Sí, señor. Esto yo no sé si Mejores Zascas ha dado cuenta de ello, pero yo creo que debería. A ver, nuestros impuestos, mirad. Los otros gastos del ejecutivo de Pedro Sánchez, desde 15.000 euros para clases de inglés hasta 30.000 euros en jardinería. Fernando Grande Marlaska, 15.000 euros en idiomas. Ok.
Ione Belarra, 31.000 euros en jardinería. No entiendo esto muy bien. Con el que habría podido incurrir el Ejecutivo. Carlota Núñez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Pues no, el del Falcon no es el único gasto que llama la atención de este gobierno. Hace poco hemos sabido que el Ministerio del Interior ha gastado casi 15.000 euros en clases particulares de inglés y francés para la cúpula directiva. Muy necesarias, muy necesarias. Bueno, la verdad es que da un poco de vergüenza que tengamos ministros que no sepan hablar inglés. El francés un poco te lo podías ahorrar también. El francés me parece que es para el postureo. Pero inglés, tío... ¿Justifican este gasto? Bueno, pues diciendo que es necesario para mejorar la utilización de ambos idiomas... Pero este lo puedo, incluso te lo puedo llegar a comprar, en plan, venga, va. ...las reuniones y negociaciones internacionales. También ha suscitado... También es el Ministerio del Interior, bro. Estoy como le digas del Ministerio del Exterior, te lo puedo comprar. Que me lo digas del presidente del gobierno y demás, te lo puedo llegar a comprar, pero... Ya ves tú, pero venga, vale, te lo compro. Idiomas. La polémica, la partida del Ministerio de Derechos Sociales de más de 30.000 euros para mantener las macetas y las jardineras de la sede de ese ministerio en perfecto estado de conservación o los... Muy importante, muy importante. Muy importante que, ¿sabes? Las macetas bien regadas, bien cuidadas, ¿sabes? Todo bien, que no quede así, que no haya ningún rastrojo por ahí, muy importante. Bueno, jardinería. Es que en el fondo yo creo que esto se lo están gastando en el buen cultivo de porros que tendrán metidos en el Ministerio de Asuntos Sociales, además. Jardinería, te dicen, claro, claro. Casi 70... Buenos cogollos que tienen ahí, efectivamente. 70.000 euros que va a pagar el Ministerio de Igualdad para mover muebles y documentos dentro de la propia sede. Muy importante, el Ministerio de Igualdad... El mover muebles y documentos, sabemos que es algo costoso, es un trabajo físico que desde luego ninguna de estas pitufinas, ¿sabes? Pues se va a encargar. Ellas, ¿cómo van ellas a ejercer este tipo de trabajo físico tan propio de machos violentos, ¿no? Y maltratadores. Entonces es normal que dijesen, oye, vamos a tener aquí una gran partida para mover muebles y documentos en general. No sé si lo sabéis, pero Irene Montero, dentro del Ministerio de Igualdad, hay un señor forzudo que la lleva a caballito por todo el ministerio, ¿vale? Que también, evidentemente, eso hay que pagarlo. Eso no... Las cosas no se mueven solas en ese ministerio, ¿vale? No tienen varitas mágicas a partir de las cuales puedan hacer telequinesis ni nada por el estilo. Hay que mover muebles y documentos. Y 68.000 euros me parece un presupuesto del todo justo, ¿no? Del ministerio. Por último, también nos ha llamado la atención la cantidad que el Ministerio de Consumo va a pagar en suscripciones de periódicos o revistas especializadas. Pero vamos a ver, el Ministerio de Consumo, ¿en qué va a gastar su tiempo? El ministro de Consumo, ¿en qué va a gastar su tiempo? Alberto Garzón, tío. ¿En ese ministerio, bro? Son sus costumbres comunistas y se tienen que respetar. Muchas gracias, Belceboso. O sea, si no es leyendo revistas de todo pelaje, ¿en qué va a invertir su tiempo el Ministerio de Consumo? 6.100, vamos, me parece poco le gusta leer, macho. O sea, a mí me extraña que no haya en esta partida incluido pues una Play 5, ¿sabes? Yo qué sé, un equipo gaming todo guapo, ¿sabes? Con un ancho de banda muy loco, loquísimo, pues seguro que ya lo tiene. Para echarse sus partidas, para jugar al LOL, ¿vale? Para poder hacer ahí unos streamings del Far Cry 6. Este tipo de cuestiones, tío. Este tipo de cuestiones que me imagino que en un ministerio tan ocioso como el Ministerio de Consumo, pues deben de ser muy demandadas. Tiene todo el sentido del mundo. Este es lo que más entiendo. El de Alberto Garzón con partidas de 6.000 euros para comprar prensa y revistas es lo que más me cuadra, tío. Creo que en el ministerio de Irene hay una agencia llevada por un hombre de apertura de frasco. Estos 68.000 euros efectivamente del Ministerio de Igualdad también son, pues yo qué sé. Efectivamente, ¿quieres abrir un frasco de unos pepinillos o de uno de estos de...? Pues se lo das a un hombre que tiene ahí un sueldo mensual que está ahí para que vayan las charos a, por favor, ¿me abres esto? ¿Me abres este bote de albaricoques en almíbar? Por supuesto que te lo abro, señora. Además, probablemente se lo dice en un lenguaje inclusivo. Por supuesto, señores, que yo le abre este jarre de albaricoques
en almíbar. Más de 6.000 euros para acceder a estos medios de forma digital o en papel, Mónica, durante un solo año. Pues gracias, Carlota. Cuanto menos curiosos algunos de esos gastos, casi 70. Curioso, ¿eh? 1.000 euros para mover muebles. O es que a mí el que más gracia me hace es el de los 70.000. O sea, el del Ministerio de Consumo tiene su WhatsApp, pero se encaja, pero el de 70.000 euros del Ministerio de Igualdad para mover muebles y documentos, ¿cómo tú pones en una partida presupuestaria diciendo, mira, 70.000 euros han sido para mover muebles y documentos? No me preguntes más. O sea, 68.000 euros para mover muebles y documentos. Me imagino, a lo mejor alguno me puede decir, ojo el grafismo inclusivo, han apellidado bien a Ione para una vez en la vida. Me encanta, de todas formas. A lo mejor ha habido una mudanza del Ministerio de Igualdad, a lo mejor han movido el Ministerio de Igualdad de una sede a otra, y esa es la razón por la que... Puede que haya sido esto, ¿eh? Puede que esto ya empezaría a encajar. Si ha habido una mudanza dentro del Ministerio de Igualdad, que yo creo que sí, que ha habido una que ha ido del Paseo de la Castellana al lugar donde estaría el Ministerio de Igualdad, tendría sentido que hubiese una partida que se llamase mover muebles y documentos. Me parece que debe de ser eso, ¿eh? Igualmente, 68.000 euros para una mudanza, tío. Yo he hecho una mudanza de un piso entero y fueron 400 ñapos, ¿vale? 400, 500, bueno, aproximadamente. También fue de la misma distancia que debe de haber tenido el Ministerio de Igualdad. O sea, yo entiendo que esto te cuesta más, porque es mover pues una serie de despachos y una serie de cuestiones, pero hostia, 70.000 euros, aún así me parece un mogollón. Pone el grafismo, pone Ione Belarre. Mónica Durán, prensa. Sí, la verdad es que sí. Y me parece poco. Lo que... Entendemos que bueno, no será solamente para esto. Cristina Fallarás le parece poco. Lo primero que quiero decir es que en los idiomas y en la prensa agradezco y me parece poco lo que utilizan. Porque a mí la próxima vez que vea un presidente como Mariano Rajoy enfrentándose a un líder internacional de cualquier nacionalidad diciendo guachiguay, guachiguay, se me cae en la cara de vergüenza. Y en cuanto al Ministerio de Irene Montero, pasará el tiempo. Pasará el tiempo y analizaremos lo que están haciendo con esta mujer y su ministerio. La estamos tratando fatal, la gente. Nos estamos pasando tres pueblos con ese ministerio, Cristina Fallarás. Yo sabes perfectamente que no soy de Podemos y que a mí Podemos me queda un poquito a la derechica. ¿Que no es de Podemos? Pero si estuviste en el acto de clausura del 4M, borrachísima como una cueza, diciendo sí se puede, y leyendo un poema en lenguaje inclusivo, Cristina Fallarás, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Yo muy de Podemos no soy. Son demasiado fachas para mí, incluso te diría. Si a mí no me verás. Yo ya sabéis que muy de Podemos no soy. Tenemos, por favor, ¿me podéis pasar el vídeo de Cristina Fallarás, borracha y cocida como unas castañas, tío, en el acto de clausura del 4M de pipipi, Pablo ya está aquí? Es que me parece ya vergonzoso esto, Cristina. Es que me parece algo ya de broma, ¿sabes? Ay, no, yo muy de Podemos no soy. No, muy de Podemos no es. Podemos ultraderecha para Cristina Fallarás. Yo es que yo... Para mí eso es demasiado, ¿eh? Para mí eso es demasiado. Video de campaña escribió con la que Cristina a casa de un amigo porque no voy a llegar a cenar. Eso es cultura. Joder, qué mierda, tío. ¿Sabéis qué es la cultura? El no tener tiempo y escribir piezas pequeñitas para tener tiempo de hacer la cena. La escritora había subido. Joder, macho, no me lo podéis pasar sin que sea a partir de la noticia de. Aquí el vídeo de la Fallarás. A ver si Agatha Crispy, por favor. Ahí está. O sea, yo no soy muy de Podemos. ¡Sí se puede! Tres cubatas sí más tarde. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mientras escuchaba a mis compañeras y compañeros, un saludo, compañeros técnicos. Y luego está aquí la tía diciendo que no es muy de Podemos ella.
pasará el tiempo y analizaremos lo que están haciendo con esta mujer y su ministerio. Yo sabes perfectamente que no soy de Podemos y que a mí Podemos me queda un poquito a la derechica. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En fin, vale, de acuerdo, Cristina. Lo que tú digas, Cristina. Controla ese orujo que luego tienes... Tienes ahí momentos en blanco en tu memoria, tía. La pichona, cada uno le queda a la derecha, no, no, claro, queda claro. Yo soy marxista. Vale, lo que están haciendo con esta mujer y con las mujeres que están peleando, porque yo llevo en la lucha 25 años, por los derechos y la salud de las mujeres maltratadas, no tiene nombre, y con el poco presupuesto que tiene... Me arrodillo. ¿Poco? Me arrodillo, porque cuando yo, Malena Constantin, escúchame, llevo... escúchala. Hoy se ha tomado solo 5 calimochos, hoy se puede hablar con ella. 5 años cogiendo a mujeres, llevándolas a los juzgados, sin que nadie me ayudara, por primera vez, un gobierno ayuda, no a mí, que no cobro un duro, que no me abren a mí de chiringuitos, para ayudar a esas mujeres. Poco, poquito cobran. Y volviendo a esos gastos... ¡He dicho yo! ...desorbitados que acabamos de ver, que tenéis que decir, Malena. Vamos a ver, Cristina, si es que tu caso personal está muy bien, igual que el de otra gente... ¿Qué es mi caso personal? No hablo del mío personal, hablo de un grupo humano. Acabas de hablar que tú ayudas, ellas. Perdón, que tú ayudas a mujeres maltratadas... No, yo no ayudo. Ayudamos miles de mujeres. Bueno, Cristina, yo repito lo que tú has dicho. Que tú personalmente llevas 25 años X. Y me parece muy loable... Participo en un grupo de miles de mujeres. Me parece muy loable, me parece muy bien. Me parece es que no me importa lo que te parezca. Pero a mí. Me estás diciendo. ¿Tú participas? 500. ¿Tú participas? Es que a mí no me importa lo que te importa a ti. Cristina, es que Cristina, el problema es cuántas. Cristina, vamos a. Estamos además cambiando. Cristina no. Cristina no quiere dejar de hablar de su libro, tío. No lo hagas un tema personal. Vamos a terminar a Malena y vamos a cambiar de asunto. Hablando de un ministerio con un presupuesto que va a aumentar en 500 millones de euros, si te parece poco. Poco. Además, con una efectividad. Porque está el dinero y luego está la efectividad del uso de ese dinero. Y la efectividad, los resultados que está dando es... Bueno, pero ¿han movido los muebles o no han movido los muebles? Tú también. ¿Han logrado mover los muebles o los documentos o no los han logrado mover? Digo yo. Madre mía. Es que no tenéis conciencia social algunos. Poco me parece 70.000 euros en mover muebles y documentos. Di que sí, Cristina Fallarás, di que sí. Sí se puede, tía, menos mal que no eres de Podemos. Imagínate que fueses de Podemos. Si fueses de Podemos, ahora mismo a la Malena Contestí esta la estarías ahogando en su silla. ¡Y que te calles! ¡Que te calles, zorra alienada! ¡Cállate! En fin. Pero cómo le baila la lengua, hombre. Pues es lo que tiene, Esta. Bueno, me voy a callar porque a lo mejor hasta me denuncia. Pero vamos. A algunos les gusta mucho la farra 24/7 party people. 24/7 party people. Vamos a ponernos aquí la bandera de la hispanidad. Le baila la lengua, si no para ni un segundo, a este paso no vas a ver lo que es una resaca. Yo creo que esta señora, la próxima resaca que tenga, yo creo que se queda en el sitio. Porque esta señora es que está hasta arriba las 24... Todo, yo cada vez que la veo digo, está hasta arriba. Si no es de una cosa, es de otra, pero está hasta arriba. Cristina Farloparas. Bueno. Ay, Dios mío.